Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Yeah.
Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. Thank you.
has cuidado de nuestra tierra y la has enriquecido sin medida. Aleluya. Oh Dios, tú eres escrito en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestro enemigo nos acruda, pero tú nos perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios. Que los asiervos de los fieles de tu casa, de los dones sagrados de tu templo, con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tú eres esperanza y el confín de la tierra, y que el océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el esplendor del mar, el esplendor de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus hijos, y a las puertas de la aurora y del ocaso, y las tierras de juventud. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios llena de agua, preparas los trigales, riega los surcos, igualas los terrones, suaviza los decapulidos. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos, efectivamente, dan ahora testimonio de él ante el pueblo, y nosotros os damos la buena nueva, la promesa que Dios hizo a nuestros padres. La ha cumplido Él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Thank you.
Oremos agradecidos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmaculado, que quitó el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva, y digámosle: Autor de la vida, vivifícanos. Autor de la vida, vivifícanos. Dios, autor de la vida, acuérdate de la muerte y resurrección del Cordero inmolado en la cruz y atiende su continua intercesión por nosotros. Autor de la vida, vivifícanos. Haz, Señor, que, tirada fuera la vieja levadura de la malicia y de la perversidad, vivamos la Pascua de Cristo con panes ácimos de pureza y de verdad. Autor de la vida, vivifícanos. Que sepamos rechazar hoy el pecado de discordia y de envidia y seamos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Autor de la vida, vivifícanos. Concédenos vivir auténticamente el espíritu evangélico, para que hoy y siempre sigamos el camino de tus mandatos. Autor de la vida, vivifícanos. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, haz que sepamos anunciar al mundo la victoria de Cristo resucitado. Y ya que nos ha dado la prenda de su obra redentora, concédenos llegar a poseer plenamente los dones prometidos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Como todos los días, en este horario de las 9, el Venerable Cabildo, los padres capellanes del santuario, ofrecemos a Dios el sacrificio eucarístico por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, y en especial pedimos hoy por todos los servidores y familiares de la Basílica de Guadalupe, por sus intenciones y necesidades. Y de manera muy especial, el día de hoy, colocamos en el cruce del manto de Santa María de Guadalupe a sus hijos más pequeños, a todos los niños y niñas de México, que María Santísima los proteja y que tengan muy bonitas fiestas tanto en sus escuelas como en sus familias. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, te pedimos que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote, la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían,
llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió, puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. De confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Creen en él, tengan vida eterna. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te he dicho, tienes que renacer de lo alto.
El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, ya adentrándonos en esta hermosísima época, tiempo litúrgico de la Pascua, la liturgia nos ofrece reflexionar a lo largo de todo este tiempo en la primera lectura sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que contiene todo aquello que las primeras comunidades cristianas vivían fuertemente y tenían como centro a Jesucristo muerto y resucitado. Además, durante un tiempo escucharemos y volveremos a releer el Evangelio según San Juan para adentrarnos en su persona, la persona de Jesús, que nos lleva verdaderamente a la profundidad del acontecimiento redentor. Hoy hay una frase muy importante que debe quedar en nuestro corazón. Nacer de nuevo, renacer. Y Jesús le pide eso a Nicodemo para poder entender todo. Es una invitación a cruzar el umbral de la fe, como en muchas ocasiones nos ha recordado el Papa Francisco esta frase, tener esa valentía, tener esa confianza en Dios para poder dar ese paso y cruzar el umbral de la fe y descubrir la grandiosidad del hecho redentor. Nicodemo, en su respuesta, se va meramente a lo natural, lo humano, renacer otra vez. ¿Cómo será posible? Vendrán textos después donde él mismo dice, ¿acaso tengo que volver a entrar en el seno de mi madre? Jesús se refería a algo totalmente nuevo y diferente. Renacer de lo alto, es decir, a partir de la acción del Espíritu transformador, del Espíritu santificador, del Espíritu unificador, dejarnos envolver por esta energía, por esta fuerza de la resurrección que nos lleva verdaderamente a una nueva manera y forma de existencia.
En tiempos recientes se ha hablado de transformaciones, se ha hablado de cambio de época y de muchas otras frases que quizás nos relumbran o nos llaman la atención o quizás nos distraen. Sin embargo, Jesús aquí se va a la profundidad. No se trata de ver meramente lo superficial, lo humano, sino adentrarnos en la profundidad de nuestra existencia, que debe ser totalmente otra, nueva y diferente. No se hablará de una nueva época o un cambio social o una transformación en los niveles sociopolíticos o económicos. Eso sería nada más pensar, preocuparnos por el barniz, por la concha, por lo externo, y quedaría muy bien, pero sin embargo sabemos que en la profundidad, si no hay un cambio radical en la naturaleza humana, poco se puede hacer. Aquí Cristo insiste en renacer de lo alto. Y el hacedor es ese espíritu. Lo que nace del espíritu es espíritu. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Coloca esa expresión: el viento sopla donde quiere. Si quieres, oye su voz. Y aquí estaría la clave para entender en este tiempo de la Pascua el gran trabajo de cada uno de nosotros, los hijos e hijas de Dios, miembros de la comunidad de Cristo en la Iglesia. Estamos dispuestos a escuchar esta voz del Espíritu. O nada más nos quedaremos escuchando las voces de este mundo, voces económicas o políticas o sociales. Nos quedaremos nada más con nuestras preocupaciones al nivel personal o familiar. ¿Podremos adentrarnos a ver qué es esa realidad del poder escuchar al Espíritu, que va a venir a mover toda nuestra vida y precisamente así transformarla? Aquí es donde radica la profundidad del acontecimiento redentor. Jesús inmediatamente coloca en el corazón de Nicodemo la frase: cuando sea elevado el Hijo del Hombre, a semejanza de lo que Moisés hizo en el desierto con la serpiente de oro. Aquí Jesús dice: la vida nueva llegará a todos. ¿Ha llegado a nosotros esa vida nueva? ¿La hemos sentido y la hemos experimentado? ¿Nos hemos preocupado de esto? En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos la transformación de esos discípulos de Cristo. Todo lo ponían en común. Eran una sola realidad, una comunidad, en torno a Cristo muerto y resucitado. ¿Es así nuestra vida? ¿Es así nuestra familia y nuestras comunidades? ¿Es así como contemplamos nuestra existencia y oímos al Espíritu para dejarnos verdaderamente transformar? Aprovechemos, hermanos, este tiempo de la Pascua para cruzar este umbral de la fe, como nos lo ha propuesto en varias ocasiones el Papa Francisco. Y parafraseándolo a él, me gustaría agregar: cruzar este umbral de la fe bajo el amparo de Santa María de Guadalupe, ya que desde 1531 ella ha acompañado a este pueblo. Ella nos ha presentado a Cristo el Salvador. Ella nos ha llevado de la mano
como madre y maestra para escuchar la voz del Espíritu. Ella nos ha presentado al arraigadísimo Dios por quien vivimos, Padre y Creador de las personas, de lo cercano, de lo junto, el Hacedor de las personas. Pues bien, el Papa nos propone algunos ejemplos para verdaderamente atrevernos a cruzar ese umbral de la fe en este tiempo de la Pascua. Nos dice el Papa en una de sus exhortaciones, este acto de cruzar desde nuestra fe personal nos desafía a descubrir que si el bien hoy parece que en nuestro alrededor reina la muerte en varias de sus formas, sin embargo, en la profundidad de todo, Jesús camina con nosotros. Podemos dar ese paso en nuestras vidas, sabiendo que a veces sí, el mal, el pecado, la muerte, pareciera que nos agobia, pero al mismo tiempo reconfortarnos con que el Salvador camina con nosotros. ¿De qué manera Santa María de Guadalupe nos presenta a diario esa oportunidad y nos presenta nuevamente sus palabras? Hagan todo lo que mi Hijo les diga. Es creer en esa cercanía de Jesús, es ponernos a disposición de Aquel que camina con nosotros. El Papa Francisco, en otra de sus expresiones sobre este cruzar el umbral de la fe, nos dice, actualmente reformular, realizar cambios externos, preocuparnos nada más por el barniz, no verdaderamente imprime Cristo en el corazón de los creyentes. Debemos ir más a fondo. ¿Verdaderamente somos criaturas nuevas a partir de Cristo? María Santísima de Guadalupe, ¿de qué manera nos ayuda a ser esas criaturas nuevas? Ella ha venido a transformar a partir de ese acto de inculturación el Evangelio de su Hijo en nuestras realidades. ¿Verdaderamente a partir de ese acontecimiento somos criaturas nuevas o somos las mismas? ¿Medio transformadas, medio arregladas o, como dijeran por ahí, nada más de fachada, pero en la profundidad seguimos siendo los mismos? Finalmente, el Papa nos propone que al hacer este paso de la fe en la Pascua, nos lleva inmediatamente a perdonar, arrancar todo aquello que en nuestra vida pasada es sombrío, es tiniebla, y a proponer una sonrisa, la alegría, especialmente en esas periferias existenciales. Y no tenemos que ir muy lejos, esas periferias existenciales están dentro de nosotros, en nuestra familia, en nuestras amistades, en el lugar donde trabajamos. ¿Cómo es cuidar de esas fragilidades, de los más débiles, de esos que son más pequeños, que son hermanos de Jesús? ¿Somos conscientes de que debemos ir a ellos en el nombre del Señor? María Santísima de Guadalupe es la principal embajadora de Cristo en este nivel. Ella, al llegar en 1531 y al iniciar este proceso de inculturación, su primera expresión fue: hijito mío, el más pequeño. Así contemplaba a Juan Diego y con él a toda una cultura
que se encontraba devastada. ¿Podremos ser nosotros capaces de hacer lo mismo en esta cultura devastada, en proceso de cambio, en incertidumbres de corrupción, de violencia, de muerte? Dejemos que ella nos acompañe para verdaderamente poder acercarnos y poder llevar junto a Cristo el Señor a aquellos que son los más débiles. Una acción de Santa María de Guadalupe que acompaña estas palabras es una petición a Juan Diego: acércate junto a mí. Pidámosle a ella esta mañana que, pudiendo escuchar la voz del Espíritu, tengamos esa disponibilidad de acercarnos a ella y junto con ella ver esta realidad transformante del Espíritu en nuestra persona, en nuestras familias, en nuestra nación, en nuestro mundo. Oremos, hermanos, hermanas, al Señor resucitado, pidiéndole que acude en auxilio de todos aquellos que han querido alegrarse de su resurrección. A cada petición respondemos: Jesús resucitado, camina con nosotros. Jesús resucitado, camina con nosotros. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo, o reciben la confirmación o la primera comunión. Oremos. Jesús resucitado, camina con nosotros. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación. Oremos. Jesús resucitado, camina con nosotros. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino. Oremos. Jesús resucitado, camina con nosotros. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos. Oremos. Jesús resucitado, camina con nosotros. Pidamos por todos los servidores y familiares de la Basílica de Guadalupe, por sus intenciones y necesidades. Oremos. Jesús resucitado, camina con nosotros. De manera especial, pidamos hoy por todos los niños y niñas de México y particularmente por todos los niños infantes de la Basílica que diariamente están al servicio de esta comunidad. Oremos. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por tu acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él, que ha vencido a la muerte, nosotros, invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como un nuevo cenáculo esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo en la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad, a fin de que la Iglesia se nutra como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos participar de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres con la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Jesús resucitado, dense fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.